gracias a todos los que nos siguen a través de radio y también por la tarde a las 7 en Televisión Marbella. Compañero, amigo, buenos días. Muy buenos días. Además, hoy es especial porque estamos ya en fin de semana, viernes. Bueno, esta semana, como empezamos el miércoles, se nos ha hecho cortísimo, pero creo que ya estás preparando tus salazones especiales, tus condimentos, para empezar a cocinar la semana que viene. La verdad que sí, que Paco, tengo muchas ganas ya de empezar. Y también quiero explicar una cosa que me han preguntado varias personas por Facebook y por WhatsApp, que como en interior, en el mercado, todos los días estoy con sombrero. Me han operado, como tú sí lo sabes, el martes de un tumorcillo benigno en la cabeza, que tengo 35 puntos y tengo ahí un parche muy grande, pero yo creo que en breve me quitarán los puntos y podré venir con mi pelo normal. Bueno, como siempre habrá alguien que lo volverá a preguntar, lo mismo tenemos que poner un faldón que vaya apareciendo. Para llevar sombrero porque le han operado la cabeza. Bueno, tú sabes que yo siempre utilizo mucho sombrero, tanto en invierno como en verano. Es algo que me gusta mucho, desde chiquitita lo he llevado, pero en esta ocasión es por fuerza mayor. Bueno, pues vamos a empezar con el sumario de hoy, ¿te parece? Pues sí, porque tenemos un programa, como siempre, con mucho contenido, con muchas personas que nos visiten aquí a este Mercado Central de Marbella, que aprovechamos también para animar que aquellos que tengan que hacer compras se pasen por aquí, y si quieren pasar a saludarnos a nosotros, pues también. Bueno, hoy vamos a empezar con una entrevista a Verónica Torres, que es profesora de danza del Conservatorio Municipal, y a Eva Castro, que es profesora de flauta de esta misma institución. Flauta travesera, que flauta me encanta. Travesera. Ya me gustaría a mí saber tocarla, Paco. Mi hija tocaba la flauta travesera. Mira por dónde. Pues tenemos también una sección que yo creo que a todo el mundo le va a gustar mucho a lo largo de todas las semanas, que es sobre naturaleza. Y hoy en día, que desgraciadamente hemos nombrado tanto Sierra Bermeja, vamos a tener con nosotros a un especialista que es el que más sabe de Sierra Bermeja, que es Alfonso Rubio. Él creo que nos va a poner al día de todo y desgraciadamente de todo lo que hemos perdido con este terrible incendio. Pero antes de que llegue Alfonso Rubio, vamos a tener la visita de Francisco Gómez Palma, del grupo de empresas Alfil, que un año más ha proporcionado una serie de becas para alojamiento en Málaga a alumnos universitarios de Marbella. Vendrá y nos contará esta labor, una labor social realmente importante. Pues la verdad que sí, que es una labor muy importante la que hace. También tenemos otra sección fija que va a gustar mucho, sobre todo a todas las personas que quieren tener conocimiento de nuestra querida Marbella, que es Andrés García Baena, y que la sección se va a llamar Marbella Mágica, porque Marbella tiene muchos lugares de encanto y mágicos. Pues eso yo creo que va a ser una sección que va a interesar mucho, porque todo lo relacionado con el mundo mágico interesa mucho al público en general. También tendremos a Rubén Pérez, del bar del mercado, como le llaman, fiesta también conocido, que nos va a hablar de una campaña que va a llevar a cabo la coordinadora a la diversidad infantil, CADI, que se llama Ningún Niño Sin Mochila. Pues la verdad que es una campaña solidaria muy importante, y yo creo que a los niños no les tiene que faltar nunca de nada. Tenemos también, vamos a tener a lo largo de todas las semanas, una sección fija que se va a llamar Los Cabales, que va a ser dedicada a algo tan nuestro, a nuestras raíces, como es el flamenco. Y para esta primera semana hemos querido invitar al presidente de la Peña Flamenca Sierra Blanca, una persona con un conocimiento increíble sobre el flamenco, que es Juan Recio. Además lleva muchísimo tiempo al frente de la Peña Sierra Blanca, y una persona que sabe de flamenco y lo transmite muy bien porque lo siente. Desde luego que sí, Paco, y además también hablaremos, que supongo que él lo sabrá y probablemente él asistirá, que en este fin de semana va a haber flamenco en Istán. Muy importante que lo resaltemos. El séptimo arte es el título de otra sección, lógicamente para hablar de cine. Hoy nos va a visitar el director, el documentalista Juan Mata, que ha sido además el coordinador de la Semana de Cine Internacional Fantástico de la Costa del Sol, así que tendremos oportunidad de hacer balance y de hablar también de un proyecto que él está llevando a cabo, que es un documental sobre Ana de Pumba. Cierto, esa será una sección muy interesante para todos los cinéfilos. Pero tenemos también a Angelita Rivera, que tiene aquí un bar maravilloso que se llama Al Mediodía, donde todo el mundo viene a tomar el aperitivo, que puede tomar unas ostras, un foie, en fin, las exquisiteces que a mí me gustan, Paco. Y Angelita también vendrá en algún momento que pueda escaparse, aunque no está en escaleta porque no sabemos la hora exacta, pero yo creo que el que sea caprichoso y le guste darse un homenaje, no hay otro sitio mejor para unas buenas ostras, un buen foie y un buen champán.
Pues yo creo que los propósitos que tenemos son muy loables. Otra cosa es que Dios o la técnica o los duendes de la televisión nos permita llevar a cabo todo lo que hemos planificado. Pero pues ¿te parece que empecemos con música? Me parece perfecto porque además yo estoy encantada, Paco, tú que eres el encargado de la música y has preparado creo que más de 500 temas para todos estos días. Estoy segura que cuando se te acaben tendrás más. Yo creo que tendrás algo preparado para empezar muy bueno. Bueno, sí, una chica que, no sé, lo mismo tiene éxito en un futuro. Es una canción, como vas a comprobar, de vanguardia totalmente, porque es Karina con las flechas del amor, o sea, pura vanguardia. Dios mío, pues la verdad que sí, pero sigue teniendo su voz. Maribel es muy amiga mía y de vez en cuando la pobre hace sus pinitos por ahí donde le dejan, porque a ella le gusta seguir cantando y le gustaría. Es más, un día de estos la vamos a llamar y vamos a entrar, aunque sea por Zoom, con ella. Pues sí, me parece muy bien. Es una gran amiga, es una gran persona, una gran madre, y un día de estos la vamos a llamar. A ver, Juanma Cazorla, por favor, las flechas del amor. Qué bonito, ese triste Venice. Pues sí, Venecia Sentir, de uno de los intérpretes más longevos que ha habido en la música. Se falleció prácticamente en el escenario con 94 años. Había estado 2 años o 3 antes en Marbella, actuando en la cantera de Nahueles. Y bueno, demostró que era genio y figura. Tengo que decir que tuve la suerte de estar en ese concierto y además en un sitio privilegiado. Tengo un montón, tú sabes que yo soy como los chinos, aparte de porque soy achinada, porque estoy siempre haciendo fotos. Y fue un concierto maravilloso y le hice un montón de fotos. Impresionante ver a un hombre de esa edad en un escenario y que no se metió ni para beber agua. Pues vamos a ver si te parece con nuestros primeros invitados, en este caso de la mañana, que son Verónica Torres, profesora de la Escuela Municipal de Música y Danza. Bienvenida. Y también contamos con Eva Castro Armada, que es profesora de flauta travesera. Bienvenida. Buenos días a las dos, bienvenidas. Bueno, ¿cómo ha sido, cómo se ha presentado el inicio del conservatorio? Podéis responder las dos. Pues bueno, un poco mejor que el año pasado, en cuanto a si hablamos del COVID y de la problemática que hay, pero seguimos teniendo mucho cuidado, respetando todas las medidas, los protocolos y procurando que los niños entren. Bueno, de hecho, sí. Hemos empezado el curso. A ver, perdona, es que hay algún problemilla que no se escucha. ¿Algún problema de micrófono? Pues bueno, vamos contigo, Verónica. ¿Cómo ha sido, como decía Paco, el comienzo de curso? Pues eso, como ha comenzado a decir mi compañera Eva, un poco mejor que el año pasado, porque el año pasado estábamos todos un poco más tensos con el tema COVID del año anterior, que tuvimos que cortar las clases y dar las clases online. Tuvimos muchísimas precauciones durante todo el año, desinfección de las aulas, cada vez que salía un grupo y tal. Y este año seguimos también con un protocolo bastante, no tan estricto como el del año pasado, pero sí con nuestros grupos burbujas. Las clases intentamos que los alumnos de un grupo no se mezclen con los de otro. Desinfección de manos continua, aireación de las clases entre grupo y grupo. Las niñas vienen con muchísimas ganas, con muchas ganas. Seguimos con las mascarillas en el aula, que por lo menos en la parte de danza es bastante costoso ver las niñas tan pequeñitas con esa actividad física que tan dura, ¿no?, que llevan. Pero tienen que tener sus mascarillas puestas, sus distancias de seguridad. O sea, siempre guardando un poco respeto al tema del COVID. Bueno, Eva, actualmente, ¿qué número de alumnos asisten al conservatorio? Pues tenemos, en total, yo creo que tenemos como unos 600 entre danza, música y teatro, en los dos centros, entre San Pedro y Marbella, y repartido en todas las especialidades. ¿Y se ha podido adaptar bien al protocolo COVID? Bueno, sí, es que las clases, por ejemplo, el tema de los instrumentos, que es muy peliagudo por el tema de los aerosoles y todo eso, pues estamos intentando, bueno, los alumnos tienen sus clases individuales, muy complicado, porque por ejemplo en el tema de la flauta travesera, todo el instrumento de viento, pues el tema a la hora de tocar ellos, bueno, el año pasado es que dimos clase en el balcón, porque era imposible, los profesores con mascarilla, cuando teníamos que enseñarle algo a los niños no la poníamos, pero los demás en el balcón, porque era un tema muy delicado, era un momento muy difícil. Y este año, bueno, pues vamos a seguir con las ventanas abiertas, las puertas abiertas, los chaquetones puestos,
y bueno, respetándolo todo, pero el que viene con ganas y como nosotros también tenemos ganas y ya nos estamos acostumbrando un poco a este funcionamiento tan especial, pues nada, saldrá todo bien y listo. Eva, Verónica, los niños que se apuntan al conservatorio, ¿es de motu propio porque tienen afición por la música, porque tienen ese don especial, o es porque los padres les llevan y quieren que aprendan un instrumento? Hay un poco de todo, yo creo que hay un poco de todo. Hay niños que realmente vienen porque ellos son los que le piden a los padres, ¿no?, que por lo menos en danza, pero también hay pues que la madre o el padre quieren que estudie eso, un instrumento o danza por tener una disciplina, pero al final, por la experiencia que tenemos por lo menos en danza, los niños que vienen por iniciativa de los padres lo dejan al final, porque es muy sacrificado, son muchas horas, es una cosa que te tiene que gustar. Ahora, el niño que viene porque a él le gusta, ese niño acaba con nosotros y además luego continúa sus estudios o en Málaga o en Fuengirola en el caso de música. O sea, que hay un poquito de todo. Y aquí el género influye, quiero decir, en danza concretamente, ¿hay más niñas que niños? ¿Está emparejado? ¿Cómo va la cosa? Sí, siempre hay más niñas que niños. De todos modos, sí, es que es verdad que tenemos niños, hemos tenido niños, además niños que incluso tenemos un antiguo alumno de San Pedro que está en un ballet en Arizona, que lo conoceréis, Alberto, sí, sí. Exactamente. Tenemos alumnos también que han llegado a Málaga en danza española, han terminado su grado superior, pero sí hay más, en danza sigue habiendo más niñas que niños. Pero bueno, poquito a poco se va la cosa normalizando. Ahora que has nombrado, porque a Alberto Morales yo he tenido ocasión de verle en Nueva York desfilando en el desfile de la Hispanidad, sí, con un grupo de España, y también el hermanito pequeño es otro artista. Sí, de flamenco. Él es más el flamenco, se ha ido, él se ha definido por el flamenco, sí, y la hermana es, también toca algún instrumento. Sí, o sea, que es una familia de artistas. Andrea, sí, Andrea, que es el pequeñito de los cinco, o sea, que son cinco hermanos. Él se ha decantado más por la especialidad de flamenco. Empezó en danza española y ahora está en Málaga estudiando lo que es flamenco. Y la hermana Daniela, que estaba en el conservatorio de Fuengirola estudiando piano. A ella le he perdido un poco la pista, la verdad. No sé por dónde. Sí, son de San Pedro. Sí. Y Eva, a la hora de que un alumno o alumna elija un instrumento determinado, ¿hay una orientación por parte del profesorado para ver qué actitud tiene? ¿Se dejan llevar por lo que es más fácil de adquirir, por ejemplo? ¿Cómo va eso? Bueno, esa pregunta es interesante porque aquí, por ejemplo, en el conservatorio lo que estamos viviendo en estos últimos años es que la mayoría de los niños lo que quieren estudiar es el piano o la guitarra. Ya sea porque los padres les dicen que ese instrumento no lo pudieron tocar ellos cuando eran pequeños. Entonces, hay instrumentos minoritarios, por ejemplo, como la flauta travesera, que no todo el mundo sabe lo que es una flauta travesera, un clarinete, una trompeta, que a veces nosotros antes del COVID lo que hacíamos era una muestra, íbamos por los colegios y le enseñábamos a los niños los instrumentos, tocábamos un poco y ya a raíz de ahí pues había mucha gente que se apuntaba. Entonces, ahora por ejemplo, con el tema de la LOSE, entran siempre, tienen prioridad a los niños de 8 años y hay mucha gente que se queda fuera, sobre todo en piano y en guitarra porque hay muchísima demanda y no hay tantas plazas. Pero por ejemplo con nuestra especialidad de flauta, clarinete, trompeta, ahí yo tengo alumnos que son adultos, o sea que, porque como no hay tanta demanda, a la hora de hacer la prueba de acceso, pues hay una horquilla un poco más variada. Y de hecho, bueno, yo he tenido padre, madre y una y a su hijo dándole clase, o sea que los animamos. Yo, y además el tema de los adultos, a mí me parece que es un momento muy bueno para empezar a estudiar algo así, porque uno lo hace con ganas. Claro, pues, es voluntario y ya vemos el mundo de otra manera, pues se disfruta mucho. De hecho, ahora mismo se ven muchos grupos en los que hay intérpretes con la flauta travesera, grupos de estos, sí, que actúan algunos en la calle, otros en escenarios, y es un instrumento que se utiliza mucho. Yo he visto, por ejemplo, este verano cubriendo actos y eventos musicales. Sí. La flauta travesera es protagonista en muchos, sí, eventos. Bueno, y de hecho, sí, nosotros estamos introduciendo ahora el flamenco. Todos los más mayorcitos, ya que empiezan a tocar un poco, pues. Sí, en el flamenco, la flauta travesera, sí, es verdad que en el flamenco sí que se utiliza bastante. Luego también otro instrumento que hay, que es que no sé si no, violín,
violín también. Ah, sí, es verdad. Lo que pasa es que hemos estado hablando de los instrumentos más minoritarios. O sea, sí, Hemos hablado de los mayoritarios y los minoritarios. Sí, es verdad. Violín y viola tiene mucha demanda también. Entonces, ahora es que hay mucha especialidad en el conservatorio como para... Claro, es que meter un violín o una flauta travesera en casa es más fácil que meter un piano. Pues eso le decimos a los niños, que lo pueden llevar a donde quieran y bueno, claro. Es un poco el desconocimiento. Cuando los niños ya escuchan el sonido de los instrumentos y ven que son más económicos también, bueno, depende, ¿no?, a veces, pero tiene mucho juego. ¿Y con la nueva ley de educación el diseño curricular ha variado tanto en danza como en instrumento o no? Ahora mismo no hay muchos cambios, ¿no? Ha habido cambios en años anteriores, sí. Pero llevamos ya varios años que de momento... Afortunadamente sí, está como normalizada. Sí, están normalizadas, ya son carreras universitarias, son licenciaturas, por ejemplo, en el caso de danza, una vez que el alumno termina los 4 años del elemental... O sea, grado, porque ya no hay licenciatura, ahora sí, bueno, son grados universitarios. Entonces, en danza pues terminan sus 4 años de elemental, luego tienen 6 años de profesional, que ahí ya decide el alumno si quiere hacer... Están las 4 especialidades, danza clásica, danza española, flamenco, danza contemporánea. Y luego, una vez que termina esos 6 años en cualquiera de las 4 especialidades, pasaría al superior, que son 4 años más, y ya te puedes decantar o por la rama de coreografía o por la de pedagogía, en cualquiera de las 4 especialidades. Luego ya te puedes hacer tu máster, tu doctorado, exactamente igual que un grado universitario. Y en el caso de estos chicos y chicas que destacan, como por ejemplo Alberto Morales, ¿tienen el apoyo de los padres o dicen, no, tú dedícate a estudiar al colegio, que es lo que hay que hacer de momento? Bueno, es lo mismo que he dicho antes, que hay de todo. Hay padres que sí apoyan 100%, o sea, respetan el gusto del alumno, porque en realidad luego lo que se trata es de ser feliz. Si tú estudias algo a lo que no sientes vocación o luego no dedicas tu vida a ello. Vale, estudias una carrera, estudias, no sé, derecho, empresarial, y luego al final te ves que no te gusta lo que estás haciendo, te vas para el lado en el que tú eres feliz, que al final es lo que cuenta, por lo menos para mí, ¿no? De todas formas, los padres, como los que apuntan a los niños, son los padres, a veces aconsejados por ellos mismos y otras veces por iniciativa del niño, ellos son los primeros que ven que si al niño le gusta y está entusiasmado, que esto es una carrera, que es que nosotros no sabíamos, uno empieza a estudiar y no sabe a qué se va a dedicar y poco a poco te vas dando cuenta que es una carrera. Por eso a veces el hecho de que los niños tengan tantas actividades extraescolares no es tan beneficioso para todos porque hay muchos que no practican nunca. Entonces esto es una disciplina como cualquier otra, que puede convertirse en carrera, pero que necesita una disciplina semanal de práctica, aunque sea poquito, poco a poco, y después se ven los frutos. Esa evolución de un niño que practica no es lo mismo, ¿verdad?, que uno que no coge el instrumento para nada. Se ve, además ellos mismos se motivan más porque empiezan a ver que pueden tocar unas partituras más complicadas, que pueden sacar canciones de oído, entonces... Sí, luego hemos tenido alumnos, por ejemplo, en danza, que eso, que compaginan. Se han ido a estudiar a Málaga, se han terminado su bachiller, se han ido a estudiar la carrera a Málaga y van haciendo paralelo lo que es la carrera de danza con la carrera universitaria, pues que les gusta, o sea que luego al final hay gente que sí se decanta por la universitaria y gente que no, que se decanta por el tema de la danza, pero se puede compaginar los dos estudios. Hombre, es sacrificado, obviamente, tienes que sacrificar salidas, pero si es una cosa que te llena, en realidad no te cuesta. ¿Sabe? Como dice, sarna con gusto no pica. Pues. Eva, ¿puede haber alguien que nos esté oyendo y viendo en este momento que efectivamente no sepa qué es, cómo es una flauta travesera? Me gustaría que te explicase brevemente las características del instrumento y, por otra parte, alguna obra o algún repertorio o algún autor que haya escrito especialmente para flauta travesera. Bueno, en realidad hay muchos niños que vienen al principio a estudiar al conservatorio que no tienen muy claro qué tipo de flauta es. Cuando yo les enseño la flauta travesera, que es un instrumento de viento madera, pues tiene muchas posiciones parecidas a la flauta dulce. Entonces, al empezar, lo que pasa es que la embocadura es diferente. Y el tema de la respiración, bueno, es que en el cole tampoco se ahonda mucho en ese tema, pero cuando empiezan a tocar y comprueban que las posiciones, por ejemplo, son las mismas, ya el tema de la enseñanza va mucho más rápido. Entonces nosotros, bueno, yo a los niños que como le pongo, intento ponerle un poco de todo tipo de música para que vean la influencia de la flauta, como hemos hablado antes del flamenco,
en grupos de música rock, como en Jethro Tull, etc. Entonces, ellos mismos se van metiendo en el mundo de la música y bajándose música, intentando sacar las canciones para tocarlas después en casa con los padres. Y ahora hay una cosa muy buena, que en YouTube hay muchas canciones que vienen en plan karaoke, o sea que viene el acompañamiento y de cualquier melodía, incluso melodías clásicas de Bach, de Händel, de Mozart, y ellos pueden tocar la melodía y acompañando pues una guitarra, una orquesta incluso. O sea que es muy interesante el tema. Pues chicas, muchísimas gracias por habernos venido a hablar un poquito de música del conservatorio, que por cierto, Paco lleva la zona musical nuestra del programa y siempre nos prepara temas interesantes. Esperamos que ahora tengas un curso estupendo. Sí, muchísimas gracias a vosotros por darnos un poquito de voz. Cuando queráis venís por aquí, será un placer. Siempre en la vida hay que poner un toque musical, eso es fundamental. Yo no concibo esas personas que dicen, no me gusta la música, nunca escucho música. No, pues la música es tu historia también, porque según tu momento de la vida tienes una canción, tienes una melodía, tienes... Forma parte de la vida, claro. Totalmente. Claro. Tú escuchas una canción y te viene un momento de tu infancia o de tu adolescencia o de... Y lo que ha ayudado en la pandemia, por ejemplo, también, que con tanta soledad y tanto aislamiento, sí. La música ha sido muy importante. Bueno, pues ahora, Bárbara, nos vamos a enterar cómo se puede amar a dos mujeres a la vez y no estar loco. Dios mío. Total, ¿y no puede ser a dos hombres a la vez? También puede ser. Ah, por eso, porque va a ser dos mujeres. Pues dos hombres a la vez, habrá que cambiar la letra, pero que lo cante Antonio Machín. Eso sí, maravilloso.